Getting access to great ideas hasn't always been easy. Back in the day, you'd only be in the loop if you were literate, educated, rich, and a man. Good thing times have changed. The internet has made sharing ideas a breeze, and no one's doing that better than TED. No, not you, TED. I'm talking about the nonprofit organization that's big on spreading awesome ideas. Twice a year, TED holds this conference where thought leaders from around the world give some mind-blowing talks. Then TED sticks them online so you can watch them for free. Volunteers translate the videos, which means anyone can be inspired by the likes of Bill Gates, Malcolm Gladwell, or Jane Goodall. So what is TEDx? TEDx is a way for you to run a mini TED-style event in your own town. Hold talks around issues that matter to your community, free from corporate, political, and religious agendas. So take part. Don't stop watching videos at TED.com. Keep an eye out for your nearest TEDx event, and if you're up for it, apply to start your own. TED, ideas worth spreading. Se trata de la red de divulgación científica más importante del mundo. Es gratuita y como está en internet, cualquier persona del mundo puede acceder a ella. En TED se encuentran algunas de las conferencias más importantes de los últimos años y Mar del Plata no es la excepción, ya se está organizando el TEDx 2015. TEDx Mar del Plata es una organización sin fines de lucro que trabajamos con la misión de difundir ideas que valen la pena. Estas ideas son de cualquier tema. En principio TED, que significa tecnología, entretenimiento y diseño, se refería, bueno, principalmente a esas tres temáticas, pero luego se amplió y es absolutamente multidisciplinario. Actualmente estamos en la etapa de cerrando los últimos detalles para el evento que ya se viene ahora el 13 de septiembre. Ya tenemos los oradores confirmados, que aún están de incógnito, pero que ya en cualquier momento empezamos a anunciarlos al público y abrir la convocatoria también a la gente a que se inscriba y pueda participar en el evento. Es complicado todo, en realidad. No, pero es más, o sea, es fácil porque la gente lo hace fácil, en realidad. Porque somos más de 20 personas que estamos en la organización, que todos lo hacemos porque nos gusta, absolutamente sin fines de lucro, y como hacemos realmente esto porque nos gusta y tanto nosotros como los oradores disfrutamos de esto, la verdad que es un placer. Es un gran trabajo, es una gran responsabilidad, pero verdaderamente es un placer. Porque te abren la cabeza, principalmente. Porque estos temas te hacen pensar, te hacen reflexionar y la idea es que cada una de estas charlas, cada una de estas ideas, te transformen. Que la persona que empieza a ver la charla no sea la misma cuando empezó que cuando terminó. Esta como revolución en el cerebro y también en las emociones hacen que realmente las personas tengan un impacto y se sientan transformadas. Bueno, una vez finalizado el evento, editamos todas las charlas y se suben al canal de YouTube de TEDx así Mundial. Y luego las cargamos también en nuestra página, en nuestra cuenta propia de YouTube. Las compartimos y en Facebook y Twitter seguimos difundiendo todas estas charlas para que lleguen no solamente a Mar del Plata, no solamente a la gente que fue al evento y las pudo ver en vivo, sino que lleguen absolutamente a cualquier parte del mundo. Buscamos diferentes temáticas, que cada una de esas temáticas tenga impacto y que, bueno, que cada orador tenga el potencial de impactar con su mensaje. Principalmente buscamos oradores, bueno, eso, de diferentes temáticas y que sean o se destaquen en lo que hacen. Que tengan realmente una pasión por lo que están haciendo y quieran transmitirlo y difundirlo con el anhelo de que llegue absolutamente a todo el mundo. Por eso también nosotros evaluamos no solamente el tema, sino el potencial del orador, porque hay algunos oradores que ya cuando vienen ya la tienen clarísima y los puedes poner en el escenario que la rompen y otros que la pueden llegar a romper. Entonces tenemos todo ese trabajo donde hay todo un equipo de guionistas y un equipo que trabaja en la parte de oratoria para potenciar al máximo cada una de las charlas. Desde que arrancamos, el evento es una vez por año, pero el trabajo es todo el año. Arrancamos con los chicos de diseño, bueno, que Pablito Fernández, que fue orador el año pasado, ahora está dentro de la organización como diseñador, que se unió a Marcela De Luca, que ya estaba. Y sí, arrancamos bueno, con el equipo de diseño, con el equipo de convocatoria, de selección y de evaluación. Después tenemos el equipo de guiones, el equipo de oratoria, también quien filma el evento, quien fotografía, quien se encarga de los sponsors.
somos unos cuantos que trabajamos en equipo, colaborando un poco con todos y bueno, tratando de hacer lo mejor que podamos. Hay cada vez más eventos y cada vez más la tendencia mundial gira en torno a estos eventos en cuanto a también a la creatividad, al dejarse llevar por nuevas ideas, al explorar nuevos temas que realmente no es el tema de incumbencia de cada uno, sino que cualquier persona profesional en la materia que sea va y escucha charlas de absolutamente cualquier tema y se sienten atrapados por ellos, se sienten motivados también por esas personas. Esta gran variedad de temas hacen que las personas también sean más creativas, sean más abiertas a nuevos conocimientos y también se abran a nuevas personas, a nuevas tendencias y progresen cada uno en lo suyo. En sí, me gusta ver gente que cambia el mundo y que no hace falta que sea un cambio significativo de hoy a mañana para todo el mundo, sino que, aunque sea con pequeños cambios, cambia la persona que está viendo la charla y así se vaya ampliando y cada uno desde su lugar pueda por lo menos cambiar un poquito para tener un mundo mejor entre todos. Disfrutarlo, por sobre todas las cosas, que la gente se sorprenda, que la gente venga y realmente disfrute todas estas charlas, porque la verdad que llevaron un montón de trabajo. Nosotros tenemos muchísimas expectativas en cada uno de los oradores, sabemos que tienen muchísimo para dar, que van a dar muchísimo y la verdad que esperamos eso, que la gente se sorprenda, que la disfrute y que llegue absolutamente a todo el mundo.